Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de El Expreso TV. Bueno, una gran novedad, se ha presentado el E-Delivery en Argentina, primer camión eléctrico. Al respecto, dialogamos con Federico Janguren, gerente general de Volkswagen Camiones y Buses, y también con Martín Simón Pietri, que es jefe de producto también de Volkswagen Camiones y Buses. Finalmente, tenemos novedades desde Scania, en una de las rutas más desafiantes de nuestro país, un material exclusivo para mostrarles el rendimiento de un camión a 4.700 metros de altura. Todo esto y mucho más aquí en El Expreso TV. Nos vemos en un ratito. Continuamos junto a ustedes, estamos aquí en El Expreso TV. Bueno, estuvimos en la localidad de Benavides, en un centro de eventos donde se produjo el lanzamiento del E-Delivery en Argentina. Este es el primer camión eléctrico que va a llegar a nuestro país. Federico Janguren, gerente general de Volkswagen Camiones y Buses, nos decía lo siguiente. Las expectativas muchas, sin duda el mundo está en una transformación, está ávido de este tipo de tecnologías, amigables con el medio ambiente, y el grupo Volkswagen está siendo punta y liderando esta transformación del sector automotriz. Se está difundiendo el E-Delivery, que comenzó su comercialización en Brasil en julio de este año, con vistas a comercializarlo también en Argentina en el 2022. Este Abraham Premier que estamos haciendo en Argentina es el punto de partida, todo un proceso previo a poder conseguir ese lanzamiento que te comentaba. Es un producto muy reconocido por las capacidades técnicas y lo que tiene para ofrecer al mercado en términos de confort y maniobrabilidad y eficiencia en la distribución urbana. El E-Delivery viene a complementar esta gama, conservando todo ese ADN de operar como un camión y ser conducido como un auto, pero agrega ahora la electromovilidad a esa oferta de productos. Podés llegar hasta 250 kilómetros, sin duda, en una operación. Complementar si en la operación individual que el cliente tiene requiere más capacidad, uno puede tener alternativas, como este cargador de alta capacidad que pueden ver aquí en esta presentación, que te permite cargar este vehículo en el término de una hora o hora y media si estás en la configuración de 6 packs de baterías. O sea que hay alternativas para poder tener una operación completa y de todas formas 250 kilómetros en la operación urbana es una operación interesante. Distribución de carga, yo Dani, me imagino si lo comparás contra el transporte de pasajeros, podés tener alguna limitación, pero generalmente se complementa con esto que te decía, que es la capacidad rápida, de carga rápida, que ofrece esta tecnología. Sin duda, cuando lo lancemos, haremos una propuesta en ese sentido. La inversión en un tipo de vehículo como este va más allá del propio vehículo en sí, ¿no? Hay que hacer todo un desarrollo, que es la propuesta que trae Volkswagen Camiones y Ómnibus, donde está el análisis previo, el fitting, el ajuste específico del vehículo, donde está la asesoría de la tecnología para la recarga, mantenimiento, operación y el acompañamiento a lo largo del ciclo de vida, ¿no? La electromovilidad te propone pensar de manera diferente cómo se vive un vehículo de estos, ¿no? No es solamente el vehículo, sino el acompañamiento, como decía, ¿no? Un solo ejemplo es la reutilización o la segunda vida de la batería una vez que esta deja ser apta para la propia operación del vehículo, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más interesante, es una nueva forma de pensar que seguramente se va a imponer a lo largo del tiempo. Sin duda, acabas de describir una realidad del mercado. Ha sido un mercado positivo en el hecho de que ha crecido, sin duda, contra el 2020, también contra el 2019, sacando el factor de pandemia, lo cual es positivo,
pero hoy hay tal vez limitaciones de oferta frente a la demanda que se ha generado durante el año. Yo creo que va a ser un mercado positivo, no solo debemos dar proyecciones, va a ser un mercado positivo que podría decirse que va a rondar el volumen de este año, sin duda. La posventa ha empezado a cobrar relevancia en la operación propia del concesionario. Se nota en la cantidad de horas por taller, vendidas o no, o los pasos por taller, que por lo menos tiene la red Volkswagen. Más concesionarios no, lo que estamos es trabajando en adicionar nuevos servicios para nuestros clientes, que ya en pocos meses nos van a encontrar a ustedes para poder contárselos. Un año difícil, pero bueno, con un balance positivo, sin duda alguna, en lo personal. Y positivo también para Volkswagen, ¿no? Han sido dos años, déjame sumarme un año más, que nos han propuesto dinámicas a las que no estábamos acostumbrados, la pandemia, situaciones económicas, etc. Pero el balance positivo que yo saco para la marca es sin duda positivo. Seguimos avanzando en crear una Volkswagen Camiones y Buses cada vez más potente y con mayor respuesta para los clientes. En el 2022, sin duda alguna, nuestro camión extra pesado va a empezar a circular en las rutas argentinas de la mano de transportistas argentinos. Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí. Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Continuando con lo que fue la presentación, el lanzamiento del e-Delivery en Argentina, bueno, muchos temas técnicos para conocer, la batería, qué tipo de motor, autonomía, bueno, todo esto nos aclara Martín Simopietri, que es jefe de producto de Volkswagen Camiones y Buses, así que vemos esta nota y aprendemos todo sobre el e-Delivery. Bueno, hoy estamos aquí presentando haciendo la avant première del e-Delivery, el primer vehículo eléctrico de la marca Volkswagen Camiones y Buses y el primer vehículo eléctrico fabricado en la región. Bueno, básicamente el e-Delivery incursiona en lo que es la electromovilidad para la distribución urbana de cargas. Básicamente es un vehículo full eléctrico, ¿no? Se llama en inglés las siglas BEV, que es Battery Electric Vehicle, que tiene la particularidad de que no requiere de combustible ni tampoco tiene un motor de combustión para poder desplazarse.
Tiene un motor eléctrico con una potencia de 300 kilowatts, que en caballos es más o menos 408 caballos, potencias que estamos acostumbrados a tener en vehículos extrapesados, en este caso en un vehículo de distribución urbana. En lo que respecta al torque, este vehículo tiene un torque de 2.150 Nm, también valores de torque que están en el rango de un vehículo extrapesado. Por lo tanto, torque y potencia nos sobra con esta nueva tecnología. Otra de las particularidades que tiene es que la reacción que tiene un vehículo eléctrico es impensada, sobre todo considerando el concepto de las reacciones que tienen los vehículos con motor a combustión. Es algo que viene para deslumbrarnos en cuanto a sus prestaciones. Desde ya que prácticamente no emito sonido alguno, y obviamente que es lo más importante y relevante, es que no genera emisiones gaseosas que tengan un impacto en el medio ambiente. Lo que el motor eléctrico o la tecnología eléctrica nos permite es tener un torque recontraplano en todo el régimen de vueltas. De hecho, un vehículo eléctrico no tiene una caja de transmisiones. La única multiplicación que tiene es la salida del motor eléctrico cuando ingresa a el piñón corona del diferencial. Esa es la única desmultiplicación de RPM, pero multiplicación de par que tiene el vehículo. El motor eléctrico que posee este vehículo es un motor eléctrico trifásico de 380 volts de inducción. Ese es el motor eléctrico que tiene este vehículo. En el caso del e-delivery que tenemos aquí, que es el e-delivery 14, el 14 es por las 14 toneladas de PVT que tiene el vehículo, puede venir configurado de dos formas, con un pack de tres baterías que conectadas en serie me entregan hasta 609 volts. Las mismas me permiten tener una autonomía de alrededor de 110 kilómetros con con esa autonomía a plena carga. ¿Qué quiere decir? Que los 110 kilómetros los puedo hacer con las 14 toneladas de PVT, que se puede extender si yo voy haciendo una operación de distribución urbana, ¿no? Que a medida que me inicio el coso, empiezo a descargar el vehículo. Por lo tanto, puedo amplificar la autonomía, además también de amplificarla hasta en un 40% con la regeneración que tiene el motor. Eso es algo, un concepto nuevo que tienen los vehículos eléctricos, ¿no? Cuando yo no estoy acelerando, el motor que va a estar girando por la inercia que tiene el vehículo, ¿no? Que el movimiento va desde las ruedas hacia el motor, tengo la capacidad de transformar el motor en un generador eléctrico. De esa manera, lo que hago es generar energía que la empiezo a acumular en las baterías. El vehículo, como te decía, está configurado con un paquete de tres baterías. Existe otro modelo que tiene un pack de seis, donde ahí prácticamente estamos duplicando la autonomía, podemos llegar hasta 250 kilómetros, le incorporamos tres baterías más y lo que hacemos en ese caso es restringirle un poco la tara, ¿no? O sea, le aumentamos la tara y le estamos restringiendo un poco la disponibilidad de carga, más o menos en unos 500 kilos más que le estamos cargando al agregarle el pack de tres baterías. Por eso lo que se hace con estos vehículos es configurarlo específicamente para la aplicación. En caso en que el cliente haga un transporte de una distancia que requiera esa autonomía, entonces ahí quizás se justifique tener el pack de 6. Para aquellos que hacen un circuito más urbano, donde la autonomía de 110 le alcance para hacer la repartija y se privilegie la cantidad de kilos que yo llevo en carga, esta es otra configuración. Esto es lo que nos permite la versatilidad que siempre nos caracteriza a nosotros en el área de camiones, ¿no? Que tenemos un producto específico para cada necesidad. Y lo mismo hacemos con el e-delivery. Como es un vehículo de última generación con tecnología, nos permite tener tres niveles distintos de regeneración, dependiendo de cómo yo opere. Si yo estoy en una operación, como decimos nosotros, de stop and go, que en una cuadra estoy acelerando y frenando permanentemente, que puede ser, imagínate, estás por Palermo y tenés un restaurante al que le tenés que entregar bebidas a lo largo de 100 metros, tenés tres clientes que atender, bueno, ahí que estás acelerando y frenando, lo que te conviene tener es en el modo de carga qué mayor regeneración vas a tener, porque justamente vas a estar acelerando y frenando muchas veces. En cambio, si tenés mayores recorridos donde el stop and go está más distanciado, ahí podés estar por el segundo nivel. Y cuando ya es muy distanciado a las paradas que haces, ahí tenés el tercer nivel de regeneración. Por otro lado, también tenés un modo económico donde ahí dejás que el vehículo él solamente adapte al modo que vos estás conduciendo y ahí tenés otra instancia más para economizar el uso de la energía eléctrica. Las baterías, como las baterías de un celular, a medida que uno lo empieza a usar, va empezando a tener un decaimiento. Durante los primeros 7 años, ese decaimiento puede llegar hasta un 70% de la capacidad original que tiene la batería. Luego de esos 7 años, la batería se puede desmontar del vehículo y en lugar de usarse para impulsar un vehículo, para trasladarse, se puede utilizar como un banco acumulador de energía.
En esa instancia se puede extender la vida útil conservando el 70% de la batería con un decaimiento mucho más atenuado hasta 15 a 20 años. Por lo tanto, el ciclo de vida completo de una batería que equipa a un camión como el iDelivery podemos estar hablando de alrededor de 22, 25 años, superando quizás el ciclo de vida de muchos motores de combustión interna que utilizan camiones diésel. Por lo tanto, ahí ya tenemos una amplificación de la vida útil. Y luego, una vez que caduca ese tiempo, se puede descomponer con los distintos componentes que tiene la batería para reciclar gran parte de esos componentes. Bueno, hay toda una tecnología y hay todos procedimientos para atenuar imprevistos como pueden darse, ¿no?, ese tipo de accidentes. Las baterías están diseñadas y adaptadas para este proyecto, ¿sí? Estas baterías son provistas por un fabricante que se llama KTL, que está originado en China, y ellos colaboraron en el desarrollo del proyecto. Volkswagen se caracteriza por tener el e-consorcio, esto que decía el señor Leo Soloaga, donde tenemos un trabajo y una sinergia con los distintos proveedores, de distinto origen y de distinto emplazamiento. Esta es una nueva tecnología que implica nuevos desafíos y nuevas acciones a tomar. En principio nosotros estamos preparando y vamos a empezar a desarrollar a nuestra red para poder empezar a atender ellos a nuestros vehículos, ¿sí? Esto va a ir creciendo de a poco, esa es la visión que estamos teniendo. Sobre todo, las sensaciones que estamos percibiendo es que en principio grandes empresas que tienen flotas, ellos son propios o son dadores de carga, van a ser los primeros interesados. Ellos ya tienen su propia infraestructura y generalmente utilizan los servicios que las terminales a través de los concesionarios prestamos. Por lo tanto, eso es lo que yo veo más inminente. Después, obviamente, algo que nos caracteriza es tener la versatilidad para ir adaptándonos a las distintas necesidades que se vayan dando en nuestros clientes y el negocio mismo. Sí, este es un concepto muy orientado hacia el servicio que viene aunado con la tecnología que es la vinculada a la electromovilidad. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, en el tuyo y en el de los que vendrán después que vos. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y ser protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Iveco Natural Power. En Scania Argentina estamos orgullosos de convertir cada sueño en una realidad. Buscamos liderar, como hace 45 años, con tecnología, una visión integradora, diversa e igualitaria, y una fábrica modelo conectada al mundo. Scania Argentina, 45 años preparándonos para el futuro. Continuamos junto a ustedes, estamos aquí en el Expreso TV. Bueno, para el final dejamos un desafío. ¿Por qué? Porque Scania Argentina acompaña Transporte Aconcagua en una de las rutas más desafiantes de nuestro país, que une Catamarca con Salta a 4.700 metros de altura. Esto es con su nueva generación de camiones. Compartimos con ustedes este material. Encontramos en Salta, viendo una operación en especial de dentro del sector minero. Y esta operación se destaca en particular por el recorrido que hacen las unidades. Se trata de los tanques líquidos, que son 10, que cargan en Güemes agua residual y van hasta el salar, en donde descargan y cargan salmuera de litio, la volvemos a llevar y así constantemente, 24 horas del día y 365 días al año. Nosotros siempre, antes de realizar un viaje, siempre nos juntamos en la base de Campo Quijano, en el cual se realiza un chequeo previaje, en el cual se hacen controles de alcoholemia, en la hoja de ruta, PCR.
Este recorrido es muy particular, es en un 50% todo ripio y en un 50% asfalto. Tenemos bastante cuesta y pasando San Antonio tenemos el Alto de Chorrillo, que es todo tierra. El camino es bastante trabado, o sea, dificultoso. Además, los camiones circulan a una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y el momento más exigente que hay acá es, bueno, más que todo la puna. Vos respirás y no tenés mucha capacidad en los pulmones. Con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Nosotros buscamos seguridad, potencia, robustez y el mejor camión que encontramos junto a Escaña fue el R540. Entra muy a gusto con las unidades, que en su mayoría de estos Escañas son en su versión Highland. La verdad es que al ser 6x4 te brinda para subir y tanto también para bajar. Y lo más dificultoso ahí es el frío y el viento, no sé, casi 20, 25 grados bajo cero. La dificultad no existe, en el camión nada. La verdad es que se comporta muy bien acá a la altura. Para nosotros es muy importante el aspecto de seguridad, por eso compramos siempre lo último en tecnología que nos ofrecen nuestros proveedores. El camión también te brinda mucha confianza para viajar, tanto seguridad como más que todo confort. Acá es nuestra segunda casa, como decimos los camioneros. Y así llegamos al final de otra emisión del Expreso TV. Ustedes vieron lo que fue la presentación del E-Delivery en Argentina, el primer camión eléctrico de Volkswagen. Dialogamos con Federico Yanguren, también con Martín Simón Pietri. Y también finalmente compartimos con ustedes el gran desafío de un camión, cómo reacciona un camión Scania en la altura 4.700 metros. Nosotros nos despedimos y os esperamos en la próxima emisión del Expreso TV. Muchas gracias por acompañarnos. Reconstrucción de neumáticos con garantía total. Triple rendimiento, triple kilometraje y triple garantía en materiales, servicio y casco. Un dibujo para cada tipo de camino. Con el sistema Ring Tread. Producido como un neumático nuevo, sin juntas ni uniones. Certificado bajo estrictas normas de seguridad. Más de 50 años de trayectoria y calidad. Norberto R. Gripo. Reconstrucción de neumáticos con garantía total. Dichiara Motors, concesionario oficial Cummins. Más de 40 años de servicio en la reparación de motores diésel, inyectores Common Rail y bombas PT, filtros Fleetguard y repuestos genuinos Cummins. Laboratorio de inyección propio con banco de última generación. Dinamómetro de prueba de motores hasta 1000 HP. Servicio técnico postventa. Amplio stock de repuestos, filtros, refrigerantes y lubricantes. Dichiara Motors. Todo en motores Cummins.